El diputado local del Distrito 25, el panista Joel Isidro Inocente, denunció en conferencia de prensa realizada en el municipio de San Miguel Soyaltepete, Mascal, al candidato a la presidencia municipal por ese municipio del partido PRI Verde, Heriberto Ramírez, de haber cometido el delito electoral al rebasar los gastos de campaña y hacer uso de recursos públicos municipales. En estos momentos lo que está sucediendo en San Miguel Soyaltepete, quiero dejar bien claro que es también al mismo tiempo una denuncia de los hechos que está pasando en San Miguel Soyaltepec. Lamentablemente, el candidato del PRI a la presidencia municipal está ya incurriendo en delitos graves, que son delitos que se castigan, que son delitos que ya no se deben de cometer, pero sin embargo, pensará el candidato del PRI que la gente de Temascal sigue igual que desde hace 20 años, pues esto ya no puede seguir pasando en San Miguel Soyaltepec. El uso de los recursos públicos municipales aplicados a la campaña en San Miguel Soyaltepec, denuncio en ese momento al presidente municipal y a todo el cabildo, porque ellos andan caminando, andan intimidando a los ciudadanos en las comunidades y además andan entregando recursos públicos. Argumentó el denunciante que con ello se viola el pacto con México, donde los partidos políticos acordaron no involucrar recursos económicos de los gobiernos municipales, estatales y federales en beneficio de algún candidato en estas elecciones, lo cual se está cometiendo en el municipio de San Miguel Soyaltepet. Cuando a nivel federal en el pacto por México suscribieron los partidos PAN, PRI, PRD, que las autoridades municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal no se iban a meter a las campañas políticas, pero sin embargo en San Miguel Soyaltepec yo creo que la autoridad municipal no está respetando este acuerdo, además es un delito. Entonces estoy denunciando como diputado local y quiero decirles a los ciudadanos de San Miguel Soyaltepec que también ya basta de este ejercicio antidemocrático en este municipio, y señalo directamente al presidente municipal y a todo su cabildo en que ellos están incurriendo en este grave delito en poder usar los recursos públicos destinados a obra pública, destinados a los programas sociales para San Miguel Soyaltepec. El diputado local detalló estadísticamente de los gastos de campaña que rebasó el candidato del PRI Verde, Heriberto Ramírez, en esta contienda electoral, que es de 100,000 pesos diarios en gastos de gasolina para más de 50 vehículos que lo acompañan en su gira, así como comidas diarias de cada evento, por nombrar algunos gastos. El uso excesivo de los recursos económicos hacia la campaña. Hay un tope de campaña para San Miguel Soyaltepec. Ya en esos momentos el candidato del PRI rebasó este tope de campaña, trae en sus giras como 50 camionetas al día, hace comida en cada localidad que va. Entonces el tope de campaña es apenas de 100,000 pesos para toda la campaña y está ya rebasando. Yo creo que al día se gasta más de 100,000 pesos, entonces es grave ya lo que está pasando en San Miguel Soyaltepec. Por último, Joel denunció que personal del ayuntamiento, tras entregar material para construcción en favor del candidato priista y tener a su disposición seguridad por parte de la policía municipal, estos a la vez andan intimidando a los opositores de otros candidatos políticos. Por el otro lado, la autoridad municipal hace entrega de despensa, hace entrega de materiales como cemento, varilla, material de construcción, pero además está intimidando a los ciudadanos, y eso también es grave. Y también anda usando pues los medios del municipio, en este caso el servicio de la policía municipal, al servicio del candidato del PRI. Esto se debe denunciar y por eso lo estamos haciendo el día de hoy. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.